Alrededor de las 2 de la tarde se suscitaron hechos vandálicos en una casa de avituallamiento del Partido Acción Nacional, ubicada en el fraccionamiento Las Fuentes, que arrojó un saldo de 4 vehículos con los cristales destrozados y una persona con lesión en el brazo. Felipe Molina, miembro de este partido, lamentó lo sucedido. Pues estábamos ahí preparando lo que es el avituallamiento para las representantes de casilla, ¿no? Lo que es las sodas, aguas, la comida. Entonces de repente llegaron un grupo de 20 personas en 3 carros distintos y se bajaron con palos, tubos, bats, y empezaron, quisieron meterse al domicilio, pero no lo lograron. Entonces empezaron a pegarle los carros, quebraron los vidrios de 4 carros. Entonces en eso estamos, pues nos asustamos obviamente y se fueron. Todo el evento que estoy contando duró aproximadamente unos 40 segundos, un minuto, y huyeron, ¿no? Y ya pues no pudimos, al parecer no tenían placa los carros, pero sí tenían algunos logotipos que identificaban con un partido pues de color rojo, ¿no? Ya saben cuál. Entonces, al bajarse, dijeron que lo hacemos o no, y pues dijeron que sí, y empezaron a golpear los carros, ¿no? Intentaron meterse, pero no lo lograron, y yo creo que para hacernos daño, supongo, ¿no? No sé, la verdad. Yo vi un carro que tenía personas bien vestidas, y otros dos carros tenía personas, pues, de aspecto cholo, se le puede decir, ¿no? De aspecto maleantes, y pues son los que se bajaron, como que los otros nada más estaban vigilando que le hicieran esa actividad delictiva, ¿no? Pues eran unas camionetas y unos carros, unos pickups modelos 90 y tantos. La camioneta era más reciente, como color verde, una tipo trailblazer de ese estilo, no grande. Por su parte, Fernando Velardes denunció agresión física producto de un golpe con tubo en su brazo izquierdo. Y pues ahorita pues todo el mundo anda estresado, alarmado por lo que pasó. Llegaron de los hechos, te puedo decir que fueron más de 20 personas las que venían en los vehículos. De entre unas 13, 14 se bajaron a destruir los carros, forcejearon la puerta, 4 o 5, a mí me lesionaron en el brazo cuando estuvimos conteniendo la entrada de ellos, un compañero Cristian también apoyándonos ahí en contener el acceso prácticamente para que no hicieran más desmanes. O sea, nos empezaron a gritar groserías, nos empezaron a decir una serie de groserías. Hasta que se contuvieron, nos destruyeron los carros y así como llegaron, desaparecieron. Testigos ubicados en el fraccionamiento mencionaron que los vehículos en el que se transportaban los maleantes carecían de placas, por lo que fue aún más difícil rastrear el paradero de los prófugos. Un grupo de hombres armados con palos y galones con gasolina agredieron a los funcionarios de casilla y quemaron el material electoral en la casilla ubicada en la Primaria México, de la colonia República Mexicana. Sergio Valdenegro, secretario de una de las casillas, dijo que los sospechosos llegaron en grupo y empezaron a gritar y golpear el material electoral. Los agresores arrojaron gasolina sobre el material electoral y enseguida le prendieron fuego y los asustados votantes y funcionarios trataron de escapar. Bomberos y Cruz Roja acudieron al lugar, así como personal de la Policía Municipal del Estado y ministeriales.